los ciegos de los mudos cantará. En ti la vida está, por ti puedo cantar. La oscuridad se va, por ti puedo gritar libre soy. Oh, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir en ti. Thank you.
gracias a Dios porque Él es bueno, porque a pesar de todas las cosas, Él sigue siendo fiel. ¿Y cuántos no se levantaron este día deseando que este día fuera mejor para muchas personas que están sufriendo a través de todos estos días? A lo mejor personas que están enfermas. Nosotros tenemos en esta mañana un mensaje de amor y de esperanza para ti que nos estás sintonizando, para ti que estás en incertidumbre, para ti que estás en dolor. Te decimos que hay un Dios que ama, hay un Dios que levanta al caído, hay un Dios que restaura, hay un Dios que te sana. Y ese es nuestro deseo. Y con ese también deseo que nosotros estamos en este lugar esperando que te estés gozando juntamente con nosotros. Amén. En el mundo, todo ser humano, acepte o no, vive bajo el señorío o bajo la autoridad o el dominio de un señor. Existen dos señores según la Biblia: Señor del cielo y el Señor que reina temporalmente en la tierra. En las expresiones del original sería: está el mundo bajo el dominio y señorío de Adonai. Diga usted Adonai, que significa Señor y dueño de la creación, o bajo el Dios que los pueblos paganos levantaron en los tiempos antiguos, llamado Baal, que significa su nombre, Señor y dueño del siglo presente o del tiempo presente. Y todo ser humano, lo acepte o no, lo cree o no, está bajo el dominio de uno de estos señores. Pero todos aquellos que por la misericordia de Dios hemos sido iluminados por su palabra, que nos ha sido entregada por el Espíritu Santo, hemos venido al conocimiento del Señor eterno, el creador de todas las cosas, el que vive y reina para siempre, el que no pasará su reino a ningún otro señor, otro rey, otro dominio, sino que permanece eternamente. Qué lindo es pertenecer a ese Señor. El Señor en su infinita misericordia concedió a sus criaturas elegir la oportunidad de estar bajo el señorío del Dios que eligiese conforme tuviese conocimiento. Y fuese el Señor que creó todas las cosas o el Señor que reina al presente conforme las escrituras y la revelación que Dios dio al apóstol Pablo. La escritura nos dice por medio del discípulo amado en el Evangelio de Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¡Qué expresión! Sabemos, dice el apóstol Pablo, amén, Juan, discípulo amado del Señor, el más joven de todos los discípulos, ya en sus últimos años escribe estas palabras inspiradas por el Espíritu Santo y dice: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con Juan? Sabemos que somos de Dios y el mundo está bajo el maligno. Lo dice Juan. Juan revela estas palabras, y en el versículo anterior, en el versículo 18, nos afirma las condiciones o los requerimientos para conocer o entender o estar seguro de esta posición. ¿Quiénes son hijos de Dios? Es una pregunta que todo humano que conozca un poquito de la Biblia tiene que hacerse en algún momento. Nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad porque el Espíritu mismo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Muy bien, leamos el versículo anterior en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, donde nos da la información antes de la pregunta o antes de la interrogante o de la afirmación que Juan está haciendo. Versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no, diga usted, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. No le toca.
sabemos usted y yo que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabe todo creyente que es hijo de Dios? Porque religión, la mayoría de la humanidad la tiene. Algún tipo de fe lo practican. Pero ¿cómo se da cuenta el mismo practicante, el mismo fiel, de que pertenece al Rey del Universo? Y la Escritura misma nos está revelando, aún antes de afirmar esa palabra, que los que hemos nacido de Dios no practicamos el pecado. Hay un mal concepto con respecto del pecado y de quien lo practica. Tanto que la situación, como en este tiempo principalmente, el mundo se encuentra, si lo pudiéramos decir en un término humano, se encuentra de cabeza, con una confusión inmensa, confundidos por enseñanzas, por doctrinas, por culturas, filosofías, etcétera, etcétera. Se encuentra en una confusión inmensa. ¿Cómo es que, o quién es aquellos que saben perfectamente y viven bajo la cobertura y señorío del Rey del Universo? Pues claramente lo explica la palabra. El que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Cuando yo me convertí al Señor por su grande misericordia, repetía las palabras que acostumbra el ser humano a repetir, y más cuando se convierte, y expresaba palabras que son todo lo contrario. Ejemplo, me encontraba con alguna persona que no conocía del Señor, que no iba a la iglesia, que no había hecho su nunca se había arrepentido, vivía conforme la costumbre de su religión a la cual pertenecía. Y cuando le miraban hacer algo inapropiado, algo que viola la palabra de Dios, y de alguna manera u otra llegábamos a la conclusión y le decíamos: eso es pecado, estás pecando contra Dios. Y le voy a decir algo bíblicamente que va a parecer extraño a los creyentes: el pecador no redimido no peca. El pecador no redimido no peca. Él es pecado. Su misma conciencia está contaminada. Todo lo que hace es pecado, porque él es pecado. ¿Me estoy explicando? El que pecamos, los que pecamos, somos los santos redimidos por Dios. Porque una persona que es aquello, practicar lo que es su naturaleza. Por eso sale sobrando el que usted le diga a un pecador: mira, no hagas eso porque estás pecando. No, él o ella son pecado. Lo que son ya no los cambia en su naturaleza si no vienen a Jesucristo. Es como decirle a una persona, a un niño que nació y va creciendo, y decirle a ese niño, a ese muchacho: eres hombre. Nada de lo que se haga, aún en nuestros tiempos de una ciencia totalmente corrupta, abominable en muchas prácticas, quieran cambiar la posición de esa persona, no la cambian. Nació hombre, será hombre, lo crea o no, lo practique o no, es hombre. Sí, todas sus acciones son hombre, aunque quiera practicar otras cosas. Lo mismo también con respecto de la mujer. Dios lo hizo hombre y será hombre. Dios la hizo mujer y será mujer. ¿Cuántos están de acuerdo en esa idea? Muy bien, bendiga a nuestro Señor si lo siente en su corazón. Por lo cual, nada de lo que haga cambia su naturaleza. De igual manera, nada de lo que el pecador haga puede hacer cosas santas. Puede hacer prácticas o tener prácticas santas, pero no son reconocidas por Dios. Porque dice la Escritura que él mismo, ella misma son pecado. Pero los que hemos nacido de nuevo, cambia el Señor nuestra naturaleza y dejamos de ser los pecadores
que vamos rumbo, que íbamos rumbo al infierno, para convertirnos en los santos que vamos rumbo al cielo. El Señor es el que nos ha transformado. Bendiga si lo siente en su corazón. No fue porque tú y yo nos esforzamos o fuimos inteligentes, no, fue por su infinita misericordia, que cuando extendió su mano, el Espíritu Santo nos empujó un poquito para revelarnos su secreto, de que convenía aceptar el señorío de Jesús y dejar el señorío que nos controlaba. Ahora tenemos, por decirlo de esta manera, somos parte de un propietario diferente al cual estábamos sujetos cuando nacimos. Y ese es Jesús. Y Él nos ha hecho libres. En su reino somos libres de hacer lo bueno o de hacer lo malo. La palabra pecado significa tirar al blanco y errarle. De manera que el cristiano siempre tenemos la oportunidad de estarle tirándole al blanco y seguir pegándole cada vez que le tiremos. Pero cuando cometemos violación a la palabra de Dios, pecamos. Y la Escritura nos da la oportunidad que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El pecador puede pedir mil y una cosas, pero mientras no nazca de nuevo, ninguno de sus pecados le son perdonados. Así que no es cuestión de que la persona sea buena o sea mala, es cuestión de propietario a quien le pertenecemos. Y por la misericordia de Jesucristo, usted y yo somos hijos del Rey, propiedad del Santo de Israel, redimidos por su sangre, convertidos por el Espíritu y la revelación de su palabra. Por eso la Escritura nos dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos la verdad nos hace libres. Como hijos de Dios tenemos la oportunidad de vivir en la tierra libres al 100%. Libres de enfermedad, libres de miseria o de necesidad y libre de temores. ¿Lo logramos? No, no lo logramos, porque fallamos aquí, le fallamos allá. Pero aún con todo eso, cada vez que usted y yo le fallemos, volvemos a Cristo Jesús, le pedimos perdón y el Señor nos perdona y nos permite volver a iniciar, para que podamos disfrutar de la vida eterna que Él nos ha prometido y que iniciamos no hace un mes, no hace un año, iniciamos el día que recibimos a Cristo. En ese momento entramos usted y yo a disfrutar de la vida eterna. Una vida eterna donde no somos esclavos del sistema, sino que somos libres de Él y siervos de justicia. Amén. Venimos a ser los siervos del Dios Altísimo. Y más que siervos, hemos venido a ser hijos amados, hijos de Dios. No lo tome a la ligera, pueblo. La pregunta es: entonces, ¿por qué enfermamos? Entonces, ¿por qué tenemos necesidad? ¿Y por qué los temores se apoderan de nosotros? Recordemos la palabra que leímos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El problema de nosotros como creyentes es que por mayoría investigamos poco, escudriñamos poco la verdad. Y por dos razones le fallamos: una por no conocerla y otra por no obedecerla. Y en las áreas donde no le conozcamos o no le obedezcamos, en esas áreas nos exponemos a ser dañados. No cambia nuestra posición como hijos de Dios, pero sí cambia nuestra condición presente. Y muchos creyentes dicen: ¿por qué le sucede lo malo al bueno? ¿Por qué acontecen estas cosas? Pero nunca investigamos cómo nos encontramos con respecto de la verdad. La estamos practicando, la estamos siguiendo, la estamos abrazando como la sabiduría que ha revelado Dios a la humanidad. Cuando usted la conoce, en el área que la conoce,
usted va a tener éxito, porque la palabra del Señor no va a volver a él vacía. Va a cumplir todo lo que Dios le ordenó que hiciere. La palabra de Dios no puede ser quebrantada. So, no querramos nosotros excusarnos y diciendo esto es cuestión del destino, esto es cuestión porque así lo permite Dios. Es que ya Dios lo dijo. Si conoces la verdad, esta te puede libertar. Te puede libertar. Voy a mencionarles algo, y no es con cuestión de que usted lo haga. No. Por décadas he servido al Señor por su infinita misericordia y me ha concedido la oportunidad de ministrar. Pero tenía dificultad y la sigo teniendo en algunas áreas, pero voy a mencionar una. A mí, en lo personal, la Biblia me revela cómo es que debo yo de alimentarme, qué es lo que yo debo de comer, qué es lo que Dios enseña en su palabra que nos beneficia a nuestro físico. Pero nuestra cultura nos enseña otras cosas, y crecimos con nuestra cultura, y aun cuando vinimos a Cristo la seguimos practicando en muchas áreas. Ejemplo, desde muy pequeño a mí me encantaban los cueritos del cerdo, del marrano. Cuando los cocían en esos cazos grandes y estaban friendo allí y salían todos blanditos allí, sabrosísimos, y con un poquito de limón y salecita. Y unas tortillas recién hechacitas allí en la planchita. Las carnitas en México, las carnitas allá. Usted camina por las calles, las avenidas de México, y hay personas vendiendo carnitas en esos cazos gigantescos. Y luego tiene un aparador allá que las meten dentro de un vidrio y con unas lámparas calientes ahí. Y luego hasta le ponen pintura a la carne. Y la hacen a ver tan hermosa. Y cuando la come está igual de sabrosa. Y no se diga del tocino, del bacon, con los blanquillitos. Las tortillitas, como nuestra hermana Chabela las hace en la planchita, con un tomate quemado en el comal y luego ahí molido en el molcajete sin echarle chile para que sepa sabroso. Me recuerdo cuando le visité por ahí. Pero yo todo este tiempo seguía disfrutando de esa delicia. Pero conforme fui conociendo las escrituras en el último año y algo, ya no pruebo absolutamente nada de esta carne. Vais, pastor, si yo la como, peco. No. Dice la escritura que todo lo que Dios creó es digno y nada desecharse, toma con acción de gracias. No peca, pero si sí le hace daño. Ouch. Si usted quiere conocer el alimento, no que los científicos digan, no que la cultura, el alimento que Dios estableció para que usted tuviera una vida larga, una vida saludable, investigue la palabra, libro de Levíticos, empápese de esa información y póngala en práctica. Y lo primero que va a tener que tirar es el tocino, porque es uno de los animales que Dios menciona que es una abominación para el que lo comía. Pero gracias a Jesucristo ahora podemos comer hasta reptiles. Pero no significa que sean buenos, significa que no pecamos. Así que esa es la condición. Conoceréis la verdad y la verdad los va a libertar. Los va a libertar. En las áreas que usted conozca lo va a libertar. No hay producto más sabroso en su término, ¿verdad? Vamos a ir con precaución, que la miel. La Biblia habla mucho de la miel. Pero la miel, sabemos que todo lo que tiene que ver con dulzura es la representación de la dulzura. Y sabemos que ahora en estos tiempos no hay cosa que cause tantos males en los físicos como el dulce, como el azúcar, como todo lo que tiene que ver con dulzura. Y el Señor nos da recomendación: si encuentras la miel, no comas mucho, no sea que hastiado de ella la empieces a devolver. Y ahorita hay un desastre en los físicos de los seres humanos a causa de tanto. A mí, olvídese, en mi casa, en lugar de ponerle chile, yo nunca comí chile en mi casa porque mi mamá no lo practicó. Antes, en lugar de ponerle chile, ¿sabe lo que le ponían a las tortillitas recién echadas? Le poníamos azúcar.
Ahora nos damos cuenta que el azúcar era mala o que hace daño. En lo sabroso no tiene nada. Yo sé lo que está pensando. No salga del mensaje, pastor. No, escúcheme. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bendígalo. En el área que usted conozca puede ser libre. No tiene nada que ver con pecado, tiene que ver con libertad. Éxodo capítulo 15 versículo 26. Yo sé lo que están pensando algunos. Tenga que ver o no tenga que ver, pastor, ya me está haciendo sentir mal con respecto de mis carnitas. Éxodo capítulo 15 versículo 26. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Yes. Yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Si cometemos el error por falta de conocimiento, caemos en el engaño y afectamos nuestra condición presente, sea nuestro físico, sea nuestra estancia, nuestro estatus XX, de la cualquier cosa, cuando hacemos la verdad, pongámosla en práctica y el Señor nos va a ayudar. Mire cómo dice el Salmo con respecto de la necesidad. Salmo 37:25. Joven fui y envejecido. Qué palabra. ¿Cómo comienza el salmista en este? Joven fui. Qué expresión. Voy a salirme este día, si me lo permite, Señor. Voy a gritar ahí debajo de los árboles: joven fui y envejecido. Y dice: y no he visto que justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen por pan. Aleluya. ¿Alguno de ustedes ha mendigado por pan? Déjeme recordarle un poco de mi vida o presentarle un poco de mi caso. Terminé la escuela en México. Me vine con la ilusión de venir a Estados Unidos. Mi madre me dio una cantidad de dinero para pagar al coyote y cruzar la frontera de California, Tijuana al otro lado, San Isidro. Y acompañaba a mi cuñado José, que ya pasó a estar con el Señor, se convirtió al Señor. Y estando en Tecate, cerca de Tijuana, me llegó un día, en las primeras semanas, a él le gustaba mucho la parranda, el vino, y se salía en las tardes y se iba por allá y yo me quedaba en el hotel. Y un día viene y me dice, después de una de sus fiestas, me dice: cuñado, ¿cuánto dinero trae? Y le dije: pues traigo los 1,000 pesos que me dio mi mamá para pagarle al coyote. En ese tiempo era esa cantidad. Y me dice: sabe que a mí ya no me alcanza, le voy a pedir que me los entregue. Voy a pasar, ya tengo el coyote listo, y voy a pasar y voy a decirle a mi hermano Nacho, que estaba en Los Ángeles, que me dé el dinero y le voy a mandar el coyote desde allá, porque ya no tengo dinero para pagar el coyote y así que no podemos pasar, pero yo puedo pasar y le mando el dinero. Con conversaciones y motivación le entregué los 1,000 pesos, y ese día partió él para Estados Unidos, cruzó la frontera, llegó a Los Ángeles. Yo ya no volví a escuchar de él. Como no tenía dinero ya, entonces tuve que repatriarme a un yunque de carros que estaba paralelo a la vía de tren que venía, los trenes de Tecate, California, a San Diego, California, Estados Unidos. Y recuerdo que en ese yunque que había una station wagon de los carros yunqueados allí, y lo elegí como hogar. Tenía yo 18 años, andaba para tener 19 años. Y todos los días, por meses, salía yo en la mañana
para ir a pedir limosna. Llegaba a una casa de una señora que muy de un corazón muy sensible, me daba un café. Después me iba a un convento de monjitas. En ese tiempo había un árbol gigantesco lleno de manzanas y me daban una manzana. Y después de comerme la manzana me iba hacia la plaza de la, del pueblo de Tecate para pedir limosna, para pedir ayuda. Le digo una cosa, nadie daba un 20 por mí y nadie me daba un 20. Y así estuve pasando meses enteros. Llega un día en el cual recuerdo de una forma muy nítida, dije: Dios, de poco sirve vivir en estas condiciones. Me acordaba de los tiempos tan hermosos en la escuela, en mi casa, donde no teníamos falta de ninguna cosa, pero no tenía dinero ni para pasar para acá ni regresarme para México. Entonces empecé a caminar a través de la vía del tren rumbo a Estados Unidos, porque cada rato me pasaba por esa vía de tren y me regresaban al día siguiente. Entonces me acordaba yo de que allá a lo profundo entre Tecate y Estados Unidos, antes de llegar a la línea, había un monte de árboles muy bonitos. Y dije: Señor Dios, yo decía: Señor Dios, yo ya no quiero vivir esta vida, vivo de nada, mendigando ya por meses aquí, y yo ya mejor me voy a ir a dormir debajo de unos árboles frondosos y allí tú me recoges. E iba caminando por la vía del tren a eso de las 9 de la mañana, hora en la cual yo hacía mi recorrido, y dándole pie, con el pie a las piedritas que estaban quebradas, la grava que ponen los durmientes del tren. Llegando al monte, antes de llegar al monte me encuentro unos centavitos aquí, un diamond aquí, americanos, y total que los iba recogiendo echando a mi bolsa. Y iba con una piedrita así, y así como allá donde está el hermano Maza, por allá en la puerta, estaba una ardillita, estaba jugando así con sus manitas. Y recuerdo que agarré la piedrita yo, y nomás le hice así, lancé la piedrita, esas piedritas lajas, y se fue la piedrita dando vueltas, pum, que le pega la ardilla en la cabeza. Si yo andaba con mala suerte, esa ardilla tenía peor la suerte. Yo, acostumbrado a la vida del campo, se me olvidó que iba a ir a dormirme debajo de un árbol para partir. Y entonces agarré la ardillita y la puse ahí a un lado, y miro, ya para entrar al monte hay una tiendita. Llego a la tiendita, le pido a la señora que me vendiera un paquete de tortillas, me diera unos cerillos y me diera un poquito de sal. Traba yo casi 20 centavos en la bolsa de los que había recogido en la vía. Y la señora me dio, muy amable, me dio eso. Agarro la ardillita con una piedrita filuda, le quito la piel, me voy debajo del árbol al cual me iba a echar a dormir para partir, para morirme. Y recuerdo que ahí había leña, había todo, arreglo la lumbre como acostumbraba hacerlo allá en mi tierra, y hago una fogata. Después pongo la carne y ahí en un palito le estaba dando vuelta a la ardilla. Se miraba tan sabrosa. Y luego las tortillas calentadas en las brasitas con un poquito de ceniza. Tuve uno de los banquetes más deleitosos de toda mi existencia. Cambió el panorama en mi vida. Cambió mi forma de ser. Y dije: voy a seguir adelante. Mi madre y mi familia esperan algo más de mí. De manera que ese día fue el último día que pasé mendigando en Tecate, California, porque ese día me subí al tren, me pasé a San Diego, pasé la emigración. De San Diego pasé adelante a Orange Cove y luego después a Riverside, llegué a Los Ángeles y mi vida empezó a cambiar. Por la misericordia de Jehová es que no hemos sido destruidos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y de estar a punto de dejarme morir, resulta que Dios, en su infinita misericordia, aún no siendo creyente, el Señor extendió su mano y me sacó de la condición en la cual me encontraba. Es difícil andar mendigando meses y meses. Mi ropa sin
sin el cierre de mi pantalón, todo destrozado por el tiempo, con un zapato de un que había traído de México y en el otro lo había perdido en un vagón de tren que llevaba Nilo, maíz Nilo, y me encontré un tenis colorado blanco y lo amarré a mi pie, y con una de estas condiciones, en esta condición, con un tenis en el pie izquierdo y una zapatilla en el pie derecho, así cruzaba yo las calles de Tecate, California. De esa manera entré a Estados Unidos, y déjeme decirle que desde ese momento que logré pasar para allá por la misericordia de Dios, nunca me ha hecho falta para alimentarme. Y Dios me ha ido levantando poco a poco para tener una familia hermosa, sirviendo a nuestro Dios, y poco a poco voy conociendo la protección del Señor. Ahora dice: joven fui. ¿Cuántos podemos decir lo mismo? ¿Cuántos dicen: sigo siendo joven? Aleluya. Soy joven. No físicamente. No me agrada mucho la expresión del Señor allí que dice: y envejecido. Pero el Señor lo dice, es la verdad. Aceptamos su verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y no he visto a justo desamparado ni de su descendencia que ande mendigando por pan. La verdad os hará libres. Libres, libres. Malaquías, diga usted: oh, Malaquías. Capítulo 3, verso 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden. ¿Cuántos creen a Dios? Dios lo dice. Recuerdo cuando me convertí, fue un sábado a las 11 de la mañana, vino el hermano Francisco que trabajaba conmigo en el trabajo y me dice: si usted cree en Dios, permítame visitarle a su casa. Le dijo: seguro que sí. Vino a mi casa como a las 10 de la mañana, para las 11 de la mañana ya me estaba presentando el Evangelio de Cristo Jesús allí en la mesa de vidrio que estaba, que teníamos mi esposa y yo, mis pequeños hijos, que Ismael y esta Verónica, Cindy, estaban chiquitos, Verónica todavía no nacía. Allí me presentó el Evangelio, allí recibí a Cristo en mi corazón, allí el Señor me transformó. Cosa que el hermano Francisco después me dice: yo no creí que el Señor lo había transformado a usted, porque usted no lloró. Dice: ¿acaso tiene uno que llorar para aceptar a Cristo? Es el momento más preciado de la vida. Y si alguien llora, también se lo hace sentir el Señor. Así que damos gloria a nuestro Dios, amén. No hay ningún patrón exacto para aceptar a Cristo y sus sentimientos, que es lo que tiene que usted expresar. Me dice el hermano, después de haber aceptado a Cristo: ahora le falta algo hacer. Dígame. Dice: ahora vaya a una iglesia donde prediquen el Evangelio. Si usted gusta, puede ir a mi iglesia. ¿Dónde está su iglesia? Me dio el domicilio. Empieza a las 10. Ese era el sábado. El domingo yo estaba ahí presente en la iglesia. En esa semana en el trabajo me sale con otra responsabilidad y me dice: ahora, como hijo de Dios obediente a la palabra de Él, tiene que diezmar. Él no se andaba con vueltas allí. ¿Qué significa eso? Tiene que dar la décima parte de lo que gana. ¿Sí? No está un poquito pesado. Eso es lo que la Biblia dice. Me lo enseñó. Dije: pues el próximo domingo, el domingo llego yo, agarro un sobrecito que un hermano llamado Muñoz entregaba, y entonces agarré un sobrecito chiquito, apenas si cabía algo que le pusiera allí, y allí puse yo $35, ganaba 355 dólares, y le puse 35. Nunca jamás en mi vida había dado en una iglesia una cantidad tan alta yo de dinero. Lo más que echaba era un dólar y de coras para que se sonara bonito en el sartén. Y que tengo que dar $35. Y después me jalaba los cabellos en mi casa. Después de queriendo cumplir con la palabra de Dios, resulta que lo hice mal. ¿Por qué no di los 35 con 50 centavos? ¿Qué tanto eran 50 centavos? Dice: así que pequé contra Dios. El próximo domingo que me pongo a cuentas con el Señor. Y desde ese momento no me ha hecho falta nada.
conforme el Señor me lo promete en las Escrituras, si no abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar bendiciones sobre ti hasta que sobre y abunde. Punto y aparte. Entre más pronto usted y yo entramos a la comunión con Dios, más pronto somos libres de ciertas ataduras y ciertas necesidades y de ciertos temores. ¿Los seguiremos teniendo? ¿Seguirán viniendo en contra nuestra? Seguro que sí. Pero escúcheme, en el Salmo 24:3 dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El Señor lo dice: yo estaré confiado. Pase lo que pase, venga lo que venga. Las áreas donde le he fallado y que me han afectado, el Señor me las revele. Algo muy importante, muy importante. Cuando la semana pasada yo compartía lo que el Señor nos recomienda, que honremos a Dios, y dice: es la mejor medicina para tu cuerpo. Hónralo con tus riquezas y tus primicias. El día de ayer estábamos ahí mi familia en la casa y hablábamos de las condiciones que están atacando el físico. Mi hija Verónica, Rebeca, dice, y le decía yo: tenemos que tener cuidado. Mi hijo Ismael estaba también allí. Dijo: tenemos que tener cuidado, ser prudentes con respecto de esta situación que se está viviendo. Según los últimos estudios, se dicen que cerca de 115 mil personas han fallecido a causa de este virus, de esta pandemia. Y la gente no se da cuenta hasta que no afecta a un cercano. Y luego dice mi hijo: sí, pero no, eso no va a acontecer. Claro que no. Dice: es más, posiblemente a nosotros ya nos pegó y ya pasó sobre nosotros y no nos afectó en lo más mínimo. Le dije: no creo yo tal cosa, pero si ustedes quieren pensarlo de esa manera, como quiera, sigan cuidándose. Dice: no, dice Daniel, mi yerno: sí, yo creo que también a mí ya me pasó, no me hizo daño. Dice: ¿y por qué no me la pegaron ustedes a mí si ya les pasó, si habitamos juntos? Y luego entonces dice mi hija, y dice: porque usted, olvídese, usted es un superhombre, no, nada lo afecta. Y yo: qué bueno que piensen así de mí, pero lo hacen con un propósito, a ver si traigo dinero para darles. Pero ya tengo 67 años, ya sé por dónde vienen. Antes de que ellos me lo mencionen, yo ya conozco cuál es su posición. Como hijos amados de Dios, conocemos ciertas verdades, las bíblicas sobre todas las cosas y las presentes, que nos pueden afectar en una forma negativa si nosotros desobedecemos. De manera que hay que ser hombres y mujeres sabios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, lo dice el Señor. El rey decía en el Salmo muy conocido 91 versículo 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que ande en medio de día, de día destruya. Caerán a tu lado mil y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te va a llegar. No te va a llegar. Oh, déselo fuerte a nuestro Dios. A mí me dice Dios que estas pestes, si yo soy cauteloso, prudente, y amo su presencia, amo su palabra, estos males, antes de que vengan a mí, todavía se encuentran. Yo pongo esta oración al Señor a un tiro de piedra, porque es una forma bíblica de expresarlo. Cuando un virus de estos venga a un tiro de piedra de mí, va a perecer tal virus, va a morir, se va a desintegrar, porque mi Dios lo dice. Van a venir contra ti, mas no te van a llegar, porque yo estoy contigo para defenderte. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Mas a ti no llegará. Génesis capítulo 15 versículo 15, le dice Dios a Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Han visto usted películas de los tiempos antiguos, de los tiempos romanos, la gente que usaba su lanza, su espada y su escudo? El escudo era para protegerse, claro. Todos tenemos ese conocimiento. Y dice el Señor: de ti yo soy tu escudo. Soy tu escudo. Cuando vengan los enemigos contra ti, yo voy a defenderte. ¿Y quién podrá prevalecer en contra de nuestro Dios? Cuando usted y yo lo honramos, cuando usted y yo lo exaltamos, le damos la gloria. Y luego él dice: tu escudo y tu galardón, o tu recompensa, será sobremanera grande. Te voy a recompensar, hijo, por tu esfuerzo,
Vienes a la casa de Dios en estos momentos que producen temor, la información que se nos dice afuera. Con cautela lo hacemos, con prudencia, siguiendo ciertas reglas y ciertas leyes. Pero la recompensa que Dios tiene para nosotros es grande. Aquí en la tierra, no se diga ya en el cielo. Grande. No se limite. Nuestro Dios no tiene limitaciones. Cree en su palabra. Ella le da libertad y le revela las cosas. ¿Sabe lo que hace la palabra cuando usted y yo la creemos y la ponemos en práctica? Nos revela las cosas que debemos de hacer. La revelación nos ayuda para iluminarnos. Cuando una persona no la acepta y no la pone en práctica, no hay revelación. Es la misma palabra, la puede citar, la puede predicar, la puede hablar, pero no hay revelación en su espíritu. Y si no existe la revelación en su espíritu, tampoco hay iluminación. En otras palabras, va recitando la palabra, pero en un cuarto oscuro. No sabe si va a pegar contra, va a pasar la puerta o va a pegar contra la pared, a pesar de tener el conocimiento. Mire, yo he cruzado esa puerta que está atrás del camarista allí, que va para arriba, es una escalera de caracol para aquellos que no la conocen. Cuando viene uno de arriba hacia abajo, la luz enciende automática, así la pusimos. Pero cuando va uno de abajo hacia arriba, la luz no alcanza, el sensor no lo alcanza a agarrar a uno, y ya enciende cuando ya va llegando uno allá arriba. Y yo siempre que voy a cruzar esa puerta, conociendo cómo debe uno caminar en una escalera, lo hago, pero yo cierro los ojos. Y con los ojos cerrados la puedo cruzar un poco más fácil. Digo, no sea que me encuentre con una pared aquí y me den la cara, así que mis ojos están protegidos. De manera que conozco las cosas, conozco cómo está la situación, pero voy con los ojos cerrados porque me da igual que abiertos o cerrados, está oscuro. Y así es la persona que tiene conocimiento de palabra, pero no la pone en práctica, vive en una oscuridad terrible, no hay revelación para él o ella. De manera que si no hay revelación, no existe iluminación. El Señor no le revela por dónde debe de caminar, cómo es que debe de comportarse. Pero cuando vinemos a Él, a su conocimiento, ponemos en práctica su palabra, somos libres de tantas ataduras. ¿Cuánto le damos gloria a nuestro Dios? Termino. Me quedan 3 minutos. Pero como predicador lo voy a hacer un poquito más largo. ¿Cuántos están contentos? Muy bien. Gloria a Dios. La mitad de la congregación dijo amén. La otra mitad, como quiera, no lo dejamos salir. La gente que nos está sintonizando dice, wow, que son estrictos en las iglesias. Gloria a Dios. Vea lo que dice nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, en su oración, me llamó mucho la atención cuando estaba dando lectura. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 1. No voy a leer toda la oración, es una oración muy larga y conviene hacerla, estudiarla de tiempo en tiempo, pero solamente algunos de los versículos que me impactaron en el proceso de esta enseñanza, en el estudio de esta enseñanza. Juan capítulo 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué lindo, qué lindo. Déselo a nuestro Dios. Bueno, son palabras muy bonitas. Ponga atención. Dice la Escritura que Él nos ha hecho con Cristo coherederos y herederos de todas las cosas. Amén, con Cristo. Cristo el primero, nosotros seguimos un número establecido por Dios. Pero una de las expresiones reveladoras allí es lo que Cristo hace o dice. Primeramente, tenemos nosotros un problema, que cuando nos acercamos a Dios en petición, en la mayoría de los tiempos o de los casos nos acercamos como siervos, lo cual somos. Pero tenemos dificultad en acercarnos como hijos, aunque lo conocemos que somos hijos. El hijo habla en una forma tan clara al papá, tan entendible, sin ningún temor a lo que el padre pueda hacer. Le dice al padre esto, le dice aquello. En la Biblia hay dos personajes que se identifican muy bien con respecto de la paternidad de ellos. Uno es el profeta Elías y otro fue el profeta Jonás. Y los dos se expresan de la misma forma, lo quiero yo transmitir. Llegó un momento en que estaban en problemas, un momento en los cuales no estaban
en sus mejores tiempos. Y a los dos les acontece lo mismo. ¿Cuál fue cuando Dios se les aproxima? ¿Estás enojado? Y los dos contestan de la misma forma: estoy enojado hasta la muerte. Esa es la forma. Y no le digo a usted que se nos acerque al Señor todo el tiempo: Señor, estoy enojado hasta la muerte, porque no tiene que ver eso, sino en tiempos específicos. Lo que significa que estos hombres tenían confianza y sabían quién era el Padre. Sabían que el Padre no les iba a quitar la vida porque dijeran: estoy enojado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque sabían que era el Padre. ¿A cuántos de ustedes su hijo no dice cosas que merecen unos buenos varazos, pero usted no se los da porque usted los ama? Y no hay razón para darles esos varazos en ese momento. Pero con esto quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención. Dice así: glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Lo que está diciendo el Señor Jesús, que Dios le agrada ser glorificado. A Dios le encanta, para eso nos creó, para eso nos escogió, para eso nos adoptó, para que glorificáremos al Padre de las luces, que es nuestro papá. Papá, qué lindo eres, qué bueno eres. Siempre que tengo necesidad, tú tienes para darme, las bolsas las traes llenas. Papá, y usted le habla al papá como que verdaderamente lo es, lo que es. Usted es su papá, usted es su hijo. Si tenemos que hablar como siervos, hagámoslo. Pero déjeme decirle, demos un pasito más adelante y hablemos con nuestro papá como lo que realmente es. Él es nuestro padre. Él es nuestro padre. Pero lo sorprendente de ello, que Jesucristo nos está revelando, que dice: glorifica a tu hijo para que tu hijo también te glorifique a ti. Papá, ¿quieres que te diga cosas bonitas? Pues dame cosas buenas. Es lo que está diciendo el Señor. Amén. No nos va a decir cosas para tendernos trampa. Nos está diciendo: pídale al Padre que los glorifique. ¿Para qué? Para que ustedes tengan por qué glorificarlo a Él. Si usted va a su papá, no me diga que ya se me terminó el tiempo y apenas estoy comenzando. Bueno, pero está bien, yo les comprendo. Tienen un grande deseo, pero ahorita los restaurantes no se les permite ir, y no vayan. ¿Ok? Muy bien, prosigo para no llevar más tiempo. Dice versículo 9 de ese mismo capítulo, en su oración: yo ruego por ellos. Y esto es lo que todo el mundo cree, que Jesucristo está allá clamándole al Padre por toda la humanidad. Aquí quebranta cualquier teología de muchísimos predicadores. Ponga atención lo que dice Cristo: yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por los que hemos nacido de nuevo. Está rogando por mí. Diga usted: está rogando por mí. Y si Dios está rogando por ti, te voy a sentir el hombre o la mujer más feliz del mundo. Estamos de acuerdo. Dice: yo ruego por, dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Más claro no lo puede decir el Señor. No estoy rogando por el mundo. Estoy rogando por mis hijos. Estoy rogando por mi descendencia, por mis retoñitos. Dice: sino por los que me diste, porque tuyos son, papá. Así lo que usted dice de sus hijos cuando habla con nuestro Dios: bendígalos y lo siente en su espíritu. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice: como tú me enviaste al mundo. Ah, esto sí me impacta en una forma muy interesante. Pues tenemos que aceptarlo, pueblo, como la realidad que es. Como tú me enviaste al mundo, ¿cómo lo envió el Dios eterno al mundo a Jesús? Lo envió como hombre, pero con todo el respaldo del cielo, con todo el poder del universo. Se lo dijo a los discípulos: ¿no crees que yo puedo decirle a mi Padre que me envíe 12 legiones de ángeles? Con todo el poder del cielo. Dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. El Señor nos ha enviado con el respaldo del cielo. Dice: así los he enviado al mundo. La gloria que me diste,
Ponga atención. La gloria, ¿cuál gloria tenía Jesucristo? Donde quiera que él pasaba, los enfermos sanaban, los paralíticos eran sanados, los leprosos limpiados, los muertos resucitaban. Con la gloria que tú me diste, dice, con la gloria que me diste, yo se las he dado a ellos. Allá en el cielo no la ocupo, la ocupan ellos aquí en la tierra. La gloria que me diste se la entrego a ellos para que sean uno así como nosotros somos uno. Como decían los políticos mexicanos, he dicho. Jehová, Dios, creador de todas las cosas, tú eres quien nos escogiste de entre la tierra para que te representásemos en ella. Y la palabra que hemos estudiado en esta mañana es que con la misma gloria que el Padre de las luces te envió a la tierra para transformar a una tierra que estaba en un caos destinada a la destrucción eterna, con esa misma gloria que fuiste enviado a la tierra, y podemos nosotros escudriñarlo, pues quedó tu palabra plasmada en los escritos originales y han sido transferidos a diferentes, en diferentes métodos. Con esa gloria, glorifícanos a nosotros también, pues tú nos la diste. Permítenos adorarte unos momentos, Padre. Permítenos bendecirte. Ahí tus ojos cerrados, si es posible, y si puedes levantar tus manos a Dios, dale gracias. Estamos viviendo en un tiempo tan extraño a lo acostumbrado, pero abrazados de la verdad, de la justicia, de la palabra de Dios, tus días venideros son mejores que los pasados. Tenlo por seguro. No hay nadie en la tierra, visible o invisible, nada creado, que pueda impedir que la palabra y promesa de nuestro Dios no se cumpla en aquellos que la crean. Te adoramos, Señor. Santo. Yes. Santo. Te adoramos, papá. El Señor Dios poderoso. Yes. Digno eres tú. Digno eres tú. Eres santo. Oh, yes. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí de, a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.